Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a Rock and Metal, un canal donde vamos a hablar de música rock y de música metal, y de vez en cuando hablaremos de la bebida de los dioses, la cerveza. Pero en este vídeo, y como ya sabéis, de vez en cuando, aparte de dar novedades de todo el mundo del metal y del rock, todo lo que son lanzamientos de grupos, ya sean nuevos o ya sean viejos, y lo que suelo hacer también es, en países de habla hispana, de habla castellana, pues saber qué música se hace o se hace, ¿vale? Entonces, qué grupos salen, qué estilos tienen. Si os fijáis en el canal, si estáis suscritos, he estado haciendo reacciones a grupos de Argentina. He hecho una reacción a grupo de México e intentaba hacer más reacciones a otros países de Sudamérica. Y cuando ya tenía uno pensado para hacerlo en estas semanas, pues me entero de que su cantante, el cantante de esta banda, ha muerto. Entonces, no quería esperar mucho porque también habían sacado un trabajo el año pasado, y ante la muerte inesperada del cantante, pues he decidido hacer tanto la reacción al trabajo del año pasado y, bueno, honrar y dar el pésame a toda la familia del cantante, amigos y fans de este grupo. Y no me enrollo más, ¿quieres saber de qué grupo vamos a hablar? Pues quédate aquí, en tu canal, en vuestro canal, Rock and Metal. ¡Empezamos! ¡Yeah! Y del grupo que vamos a hablar es Brujería. Brujería es uno de los grupos de death metal y grindcore más conocidos en estos estilos. Aunque es la formación, se inicia en Estados Unidos, es muy conocida en México, ¿vale? Y se le da siempre la como información de que es una banda mexicana. Pero la formación tiene músicos de todo el mundo. Tiene músicos de Inglaterra, de Suecia, de Estados Unidos, de México, de Puerto Rico. O sea, es un lo único que les une a todos los miembros de Brujería es la pasión por el death metal y por el grindcore. Y ya os digo, uno de los miembros muy importantes que murió la semana pasada fue Pinche Pitch, uno de los vocalistas, no es el principal, pero uno de los vocalistas de la banda Brujería. Pinche Pitch, quien realmente es Ciríaco Quezada, ¿vale? Es uno de los vocalistas que tenía Brujería. De las cosas que más se caracteriza es, aparte de que casi todos los miembros iban con unos pañuelos en la cara, muy parecido, o bueno, parecido no, yo creo que es el precursor, el primero en ponerse esto de ponerse los pañuelos en la cara. Tengo por aquí también un vídeo que hice del barrio, que es donde también se ponen los pañuelos. Y como banda mexicana, yo creo que aparte de los pañuelos en la cara, otra de las cosas que llama mucho la atención de Brujería es que todos tienen apodos. Ciríaco Quezada era Pinche Pitch y era la tercera voz de Brujería, pero el cantante es Juan Brujo, que su nombre es John Lepe. Entonces, ya os digo, no voy a decir cuáles son los nombres reales de los miembros de Brujería, porque si no va a ser un caos, pero sí que quiero recalcar que Brujería es una de las superbandas de lo que es el death metal y el grindcore. En sus inicios y hasta ahora, lo que van haciendo es coger miembros de otras bandas de estos estilos del metal y juntarse para hacer Brujería, ¿vale? Para tocar en Brujería. Brujería se formó en el 1989 partiendo de la onda del grindcore y del death metal en Estados Unidos, en la cual, estaba claro, todos cantaban en inglés y tenían
la mentalidad de las letras de todo lo que pasaba en Estados Unidos. Y se formó, pues, digamos, de una manera casi accidental, sin darse cuenta, de decir, bueno, vamos a probar el cantar en castellano y vamos a enfocarnos en lo que es los problemas que tienen los mexicanos en ese momento en Estados Unidos. Y de una manera casual, sin querer, pues formaron Brujería. En un principio, Brujería se formó con Juan Brujo, Hocicón Junior, Asesino, Fantasma, Guero Sin Fe y Pinche Pitch, que era el que hacía los samplers y iba creando voces. Lo hacía de vez en cuando, pero también estaba en la formación de 1989 haciendo estos samplers. Esa es la formación clásica de lo que fue Brujería en sus inicios. Luego, desde 1989 hasta 2024, ha entrado y ha salido mucha gente. Hoy en día solamente están como originales Juanjo Brujo, que es John Leve, y Fantasma, que es Pat Hurd. ¿Vale? Estos son los únicos integrantes originales de Brujería desde 1989. Ya os digo, también estaba Pinche Pitch, pero al morir la semana pasada, hoy en día solamente están estos dos integrantes originales. Hoy en día la banda original son Juan Brujo, Fantasma, El Sangrón, Bruja Encabronada, Hongo, El Cínico, Hongo Junior y Criminal. Esa es la banda que queda hoy en día después de la muerte de Pinche Pitch, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Pinche Pitch era una de las partes fundamentales de Brujería, como tercera voz, y que se hizo muy importante en el estilo a la hora de cantar de Brujería. Muchos de los vídeos que se hacen promocionales está Pinche Pitch dándolo todo en todos los vídeos. Es más, Pinche Pitch era el único integrante el cual no se ponía ese pañuelo para poder identificarse como cantante de Brujería. Todos los demás integrantes siempre llevaban los típicos pañuelos y así se dieron a conocer Brujería. Ya os digo, Brujería es una de las bandas donde en el mundo del death metal y el grindcore está muy reconocida. Es una de las bandas que desde 1989, cuando empezaron, ya dejaron una marca diciendo, cuidado, que aquí estamos nosotros y vamos a cantar en castellano y os vais a enterar. Y en el 1993 pues sacan uno de los trabajos, su primer trabajo, que ya cuando salió la portada dijeron, madre de Dios, ¿esto qué coño es? Sacan en el 1993 Matando Güeros y la portada es esta que pasa por aquí, que como podéis ver es una cabeza cortada agarrado por una mano, y dices, pero qué coño es esto, de qué van esta gente. Y todas las letras que salen en este trabajo pues son a saco con el tema del narcotráfico, con el tema de matanzas, con el tema de los hispanos en Estados Unidos, de todo, hay de todo lo que es la lucha social en Estados Unidos y la discriminación que existe también en todo lo que es Estados Unidos y en México, ¿vale? Todas estas dos, todos estos problemas que habían en Estados Unidos y en México, pues se funden en todas las canciones de Brujería, y sobre todo en este primer trabajo. En este primer trabajo de 1993, la formación está hecha por Asesino, Hongo, Pinche Pitch, Fantasma, Greñudo, Güero Sin Fe y Juan Brujo, que es la voz, ¿vale? Acordaos que Juan Brujo es de los pocos integrantes que están desde 1989 hasta este 2024. En el 1995 sacan su segundo trabajo, que es Raza Odiada, y aparte de los integrantes de la formación de 1993 también sale también les acompaña Junior Oriz Hocicón, ¿vale? Que es un ex miembro de Dead Kennedy. En el año 2000 sacan Brujeritmo, donde ya es empiezan a haber cambios en lo que es la formación, pero la formación sigue siendo Asesino, Hongo, Pinche Pitch, Fantasma, Greñudo, Güero Sin Fe, Juan Brujo, Hongo Junior, Cristo de Pisto
y aquí es la voz femenina, que es la primera voz femenina que sale en Brujería, que acompaña a Brujería, que es Pitistis. En el año 2016 sacan Pocho Atlán, y aquí empiezan ya a haber muchos más cambios, ¿vale? Y uno de los principales es que Asesino y Güero Sin Fe desaparecen y entra Cínico y El Podrido. Y la alineación sigue siendo con Pitistis como segunda, como voz femenina, Cristo de Pisto, Hongo Junior, Juan Brujo como voz, Greñudo, Fantasma, Pinche Pitch, Hongo y Juan Brujo como voz principal. Y el año pasado, en el 2023, sacan Esto es Brujería. Y la formación es Juan Brujo, Fantasma, El Sangrón, Bruja Encabronada, que es la segunda, es la voz femenina que tienen para o que tenían en ese año, en el 2023, Hongo, El Cínico, Hongo Junior y Criminal. Y en ese disco también estaba Pinche Pitch, ¿vale? Al morir Pinche Pitch el 17 de julio, la semana pasada, pues la formación ha decidido, o sea, toda Brujería ha decidido suspender todos los conciertos que tenía preparados para hacerlo en Estados Unidos y hacer toda la parte de Sudamérica. Pensar que Brujería también han llegado aquí a España, han estado en muchos conciertos en muchos años. Estuvieron en el 2017, en el 2019, o sea, han estado, sabemos aquí quién son Brujería. Y el Death Metal y el Gringo que hacen, ¿vale? Sabemos quién son Brujería. Y ya os digo, para mí cuando me enteré de que había muerto uno de los cantantes, uno de las voces de Brujería, pues hostia, dices, mierda. No sabía si hacer este vídeo porque, claro, era un poco forzar todo lo que quería hablar del metal mexicano, ¿vale? O por lo menos en castellano. Una de las cosas que quería hacer era dar a conocer a gente que no conocía Brujería, y sobre todo esta manera de cantar el grindcore o el death metal en castellano, viniendo de México, y la formación que eran Brujería. Cómo se habían formado, las anécdotas, ¿vale? Para mí es una de las bandas que te llaman bastante la atención, ¿no? De que cantando en castellano, por lo menos desde su origen, pues muchos de los integrantes no fuesen de origen hispano, ¿vale? Era más bien, ya os he dicho, muchos de los miembros eran de Estados Unidos, siguen siendo todavía, tienen integrantes ingleses, tienen suecos, tienen de Puerto Rico, o sea, sí que es verdad que también tienen integrantes de México o de origen mexicano, pero es una mezcla que te llama mucho la atención para cantar en castellano. Pero ya os digo, cuando me enteré de que el 17 de julio murió Pinche Pitch, dije, pues vaya putada. Desde aquí mi más sentida pésame para la familia de Brujería y a los amigos, fans y toda la familia del death metal, del grindcore, pues mi sentido pésame, porque ya os digo que Brujería también dio un zarpazo en lo que es la música en Estados Unidos, de lo que es este estilo del metal, el death metal y el grindcore. Pero lo que vamos a hacer, y en homenaje a Pinche Pitch, pues es dar a conocer el trabajo del 2023, una de las canciones con más visualizaciones en YouTube, y los escucharemos también en directo. Y para dar un poquito a conocer quién fue Brujería, o quién es Brujería, y quién era Pinche Pitch. Vale, y lo que vamos a escuchar es uno de los vídeos y una de las canciones con más reproducciones que tiene Brujería, ¿vale? Y es de su trabajo de 1995, Raza Odiada. Así que vamos a escuchar la canción La Ley del Plomo. Entonces le meto aquí y vamos a escuchar a Brujería. Thank you.
pesadote. Chimpum. De acuerdo, pues paramos aquí y ya está. Hemos escuchado la canción de Plomo, del año 1995, del álbum de 1995, Raza Odiada, donde, bueno, esta canción es muy pesada, muy de greencore, ¿vale? Y bueno, con su letra y sobre todo con su vídeo, pues bueno, ya veis. Ya os digo, Brujería cogió una fama de narcotraficantes, de brujería, satanismo, matanzas, de todo, ¿vale? Por culpa de estos vídeos que iba haciendo. Vale, pues así que ya hemos escuchado el vídeo con más reproducciones que tiene Brujería, pues vamos a escuchar lo mejor de su último trabajo del año pasado. Esto es Brujería, ¿de acuerdo? Vale, y lo que vamos a escuchar de este trabajo del 2023, todo Brujería, pues vamos a escuchar Bruja Encabronada. Bruja Encabronada es uno de los integrantes de Brujería, ¿vale? Entonces, lo que hacen es como una presentación de quién es ella, ¿vale? Entonces, bueno, yo luego ya explicaremos quién es ella, ¿vale? Para que os hagáis una idea de todos los integrantes o de algunos integrantes especiales que tienen y que ha tenido Brujería, ¿vale? Pero vamos a con esta canción del trabajo del 2023 y vamos a escuchar Bruja Encabronada, ¿de acuerdo? Así que le meto aquí y le meto aquí. No tengo miedo, no tengo miedo.
flagelada. Estoy llena de rabia. ¡Ay, brava! ¡Encabronada! Vale, pues paramos aquí y paramos aquí. Vale, pues ya hemos escuchado el trabajo de Bruja Encabronada, de, ya os digo, de uno de los, un sencillo del trabajo Esto es Brujería, de este, del año pasado, del 2023. Así que, bueno, pues ya lo hemos escuchado, hemos visto lo que es la presentación de lo que es uno de los, una de las cantantes, bueno, la cantante de Brujería, que es Bruja Encabronada. Entonces se explica un poco, bueno, ya lo habéis visto en la entrada que ha dado Juan Brujo y ya está, no hay nada más que decir. Ya os digo, en el 2023 sacaron este trabajo, el último trabajo de Esto es Brujería, con la participación de Pinche Peach. En esta canción, si os fijáis, no sale él. Pero eso no quiere decir que no estuviera, sino simplemente que él acompaña como tercera voz y en los samples. Hay otra canción que sí que sale, en la cual sí que sale, que la voy a poner pues porque sale él, ¿vale? Y igual pasamos del directo y pongo la canción, que aunque no es con la más visualizaciones, pero sí que sale Pinche Pit, así que lo vamos a hacer en su honor. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es lo que hemos dicho, ¿vale? Una de las canciones de este trabajo de Esto es Brujería, donde sí que sale Pinche Pit, ¿vale? Y la canción es el patrón del reventón, ¿vale? Así que no me voy a enrollar mucho más. Le meto aquí y le meto aquí. Yeah.
y chimpum. Vale, pues este es el vídeo donde sí que sale Pinche Pitch en este último trabajo. Esto es brujería. Así que ya hemos visto tres vídeos. Vamos a sacar conclusiones de lo que es brujería y este último trabajo. Bueno, pues ya hemos reaccionado a lo último que sacaron, brujería, en el año 2023. Esto es brujería. En sí, toda la carrera de brujería, pues entra en todo lo que es un concepto muy raro de lo que es una banda, ¿no? Y más sobre todo si se considera que sea de habla española, ¿no? De habla hispana y con tendencias mexicanas. Primera, porque muchos de los integrantes no eran de México. Sí que venían de descendencia mexicana, pero habían músicos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Suecia, de Puerto Rico. Ya hemos dicho de que era una mezcla de muchas nacionalidades para ser una banda considerada mexicana, ¿vale? Pero que eso no tiene nada que ver, ¿no? Simplemente que te llama mucho la atención. Llamaba mucho también la atención que el primer trabajo, ese trabajo que en muchos países estuvo prohibido, esa portada con la cabeza cortada y cogida con una mano, o sea, es una de las portadas que, hostia, impresiona bastante, ¿no? Una cabeza cortada con quemada, que bueno, la vais a ver por aquí ahora. Y bueno, para mí es uno de los grupos, todos ya sabemos cómo suena el Grindcore y el Death Metal cuando lo juntas, y suena de esta manera. Te gustará o no te gustará, pero la familia del Grindcore y del Death Metal, pues creo que considerarán a Brujería una de las bandas que cantan en castellano más importantes de las que hay hoy en día. Tras la muerte de Pinche Pitch, hay que supongo yo que tendrán que reaccionar muy rápido, porque en este 2024 ya tenían preparada en septiembre la gira por Estados Unidos y hacer una gira por Sudamérica. No sé si llegarían a Europa, como otras tantas veces que han venido por aquí, por Europa, y sobre todo aquí en España, supongo que tras la muerte de Pinche Pitch, supongo que se darán su descanso merecido y sus días de luto, y hasta que vuelvan a estar a punto para poder hacer otra vez esta gira tan esperada. Yo os digo, son 5 trabajos de estudio más un trabajo que hay de recopilación y otro de rarezas, los cuales te muestran lo que es la personalidad de Brujería. Como os he dicho antes, en Brujería tocaron o cantaron cantó desde el año desde el 1999 hasta el 2016, cantaba como coros y como voz Gabriela Domínguez, ¿vale? Más conocida como Pititis. Esta chica tenía un vozarrón increíble, y luego en el 2016, en ese parón que hicieron tan largo, desde el 2016 hasta el 2023, que sacaron el año pasado su último trabajo, cambiaron ya de segunda voz. En este desde 2023 ya canta otra chica que se llama Bruja Encabronada, que su nombre real es Jessica Pimentel, que es una actriz de Estados Unidos con descendencia mexicana, me parece, y creo que bueno, y combina sus dotes de cantante con la de actriz, ¿vale? De momento me parece que en este 2024 va a seguir con la gira de Brujería, y siempre y cuando se acaben de centrar en cuando empiezan a hacer todos los ajustes tras la muerte de Pinche Pitch. Ya os digo, Brujería, te puede gustar o no, sobre todo si nos gusta o si os gusta el Grindcore y el Death Metal,
pero tiene muchas rarezas que no tienen nada que ver con este estilo musical del metal. Tienen una canción que habla, bueno, que hace una parodia de la Macarena. La Macarena de los del Río tiene una parodia que suena de esta manera. Marihuana. Es esta, hacen esta parodia de la canción tan reconocida de la Macarena. Y luego tienen otra canción que tampoco tiene nada que ver con lo que es el grindcore y el death metal, que es una canción de los años 80, creo recordar, que se llamaba Don Quijote. Don Quijote, ¿no? Me parece que era Don Quijote y Sancho Panza. Y ellos la sacaron Don Quijote Marihuana. Marihuana. ¿Vale? Es una canción que hace también una parodia a esta canción, pero es disco total. Con rasgos del metal, pero también es una de las canciones que te llama mucho la atención en la discografía de Brujería. ¿Más cosas que te llaman de la atención? Pues bueno, han tenido al enano de Jackass, lo tuvieron haciendo vídeos y promocionando algún concierto que hicieron con Brujería, que hizo con Brujería, sin ser miembro de Brujería. Han tenido 17 miembros desde el principio hasta la actualidad, más los que son ahora, o sea, 17 miembros en total desde que empezaron en el año 1989, ¿vale? Ya os digo que es una banda, se le llama super banda porque cogen a lo que son músicos de otras bandas y después de su descanso que suelen hacer de cuando están con su banda principal, pues se juntan y crean Brujería. Entonces la ventaja que tienen es que pueden ir, siempre y cuando te guste el estilo de música que suele hacer Brujería, pues mezclarse entre ellos y tocar. O sea, ya os digo, los únicos que son desde el principio son Juan Brujo y Fantasma, ¿vale? Son los únicos que a 2023 están desde el principio. Todos los demás integrantes son nuevos o han ido cambiando desde ese año, ¿vale? Desde el año 1989 hasta este 2024. Ya os digo, desde 1989, que todas las letras son reivindicativas, son sociales. Sobre todo con el tema de la inmigración en Estados Unidos desde México, todo lo que pasa en México, la droga, las muertes, las matanzas, narcotráfico, policía corrupta, la corrupción en la política, en todo. O sea, Brujería mueve el avispero y que sea lo que pase. Siempre está en el punto de mira de todos los conflictos que existen en el mundo. Hace sus letras muy muy afiladas para que, ya os digo, para mover el avispero y que la gente reaccione ante estos problemas, porque si nadie hace nada, pues ellos tranquilamente sacan sus vídeos y sus letras y, oye, ya os apañaré vosotros. Pero que todo el mundo sepa que Brujería se da cuenta, como cualquier persona, de todos los problemas que existen en el mundo. Y en sus letras las suele recalcar, y mucho, de todos los problemas que pasan, sobre todo en Estados Unidos y en México y a nivel mundial. Incluso sacaron un vídeo, una canción sobre el COVID, y la llamaron COVID 666, o sea, metiéndose y hablando un poco de dónde, por qué creen ellos que salió el COVID. Y bueno, ya os digo, muchos de sus temas están relacionados con el narcotráfico. Incluso la DEA de Estados Unidos, pues se fijó o tuvo una obsesión con ellos y los tuvo en su lista de personas relacionadas con el narcotráfico. O sea, Brujería siempre ha tenido la problemática y creo que, bueno, si la han sabido llevar bien, perfecto. Ya os digo, para mí es una pena de que el 17 de julio muriera Pinche Peach. Y que se haya quedado un poquito en stand-by el tema de la gira de Brujería
que tenían preparada para este 2024, ¿no? Y sobre todo para relanzar otra vez toda su carrera, porque desde 2016 no sacaban trabajo, ¿no? Entonces en el 2023, el año pasado, sacaron Esto es Brujería y querían volver a relanzar todo su trabajo, ¿no? Con todos los integrantes nuevos y ya un poco más asentados. Hay que recordar de que tienen Brujería Arrastra muchos integrantes que van entrando, van saliendo, y creo yo que en el 2023 ya querían posicionarse y quedar ya sentados ya como una banda ya más sólida, ¿no? Independientemente de los que llevaban, de los integrantes que llevan desde 1989. Pero bueno, me dejéis en este apartado de aquí si conocíais a Brujería y si conocíais los trabajos, si los habéis podido ir a ver en directo aquí en España o en donde sea, en Sudamérica, en México, en Estados Unidos, donde sea, ¿vale? Si habéis podido ver a Brujería y qué sensaciones os daba. ¿De acuerdo? Pues ya hemos reaccionado y ya hemos analizado a Brujería. Bueno, ¿qué os ha parecido esta reacción y este análisis que hemos hecho de Brujería? Es uno de los grupos que quería haber reaccionado antes, pero lo había dejado un poco apartado, pues bueno, por otras ideas, y siempre vas dándole ideas al canal, pero cuando salió la noticia de la muerte de Pinche Pete, pero bueno, la verdad es que es una putada el que se muera un integrante de una de las bandas y que no sabemos qué es lo que van a hacer, sobre todo porque querían arrancar en este agosto y septiembre la gira a nivel mundial y empezando en Estados Unidos. No sé qué van a hacer, la verdad es que en la página web no pone mucha cosa más, y ya está, me dejáis en este apartado aquí si sabéis vosotros alguna noticia de cómo va a ir el concierto, los conciertos que tienen preparados para este 2024. ¿De acuerdo? Me lo dejéis en este apartado aquí y vamos comentando. Y a partir de aquí, pues como siempre, darle un like si os ha gustado este vídeo, suscribirse al canal Rock and Metal, seguirnos entre las direcciones que vamos a dejar en este apartado aquí, mediante lo que es el Facebook, el Instagram y el YouTube, darle un like, compartir el vídeo, suscribirse que es gratis, y sobre todo, si queréis saber más de nosotros, seguidnos aquí, en tu canal, en vuestro canal, en Rock and Metal. ¡Nos vemos! ¡Yeah! We'll be right back.